El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA lanzó la segunda convocatoria de apoyo de sostenimiento regular, la cual busca entregar beneficios económicos a esos aprendices que tienen cierto nivel de vulnerabilidad. Para postularte solo debes ingresar a la página www.senasofiaplus.edu.co. Busca la opción Apoyo de Sostenimiento en la parte inferior derecha. Elija la convocatoria vigente, ingrese sus datos y valide la información, confirme la inscripción y salga del aplicativo. Para inscribirse tendrá del 21 al 28 de mayo. Desde el pasado 11 de mayo, el ministro de Defensa, Diego Molano, fue sancionado con una moción de censura por parte del Congreso Nacional por decisiones tomadas durante las manifestaciones de las últimas jornadas. Hoy, con 69 votos a favor, el Senado negó la moción. Esta decisión del Senado de la República la entiendo como un voto de confianza a la institución de las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa. En estos momentos complejos del país y que esa violencia ha afectado la vida y la integridad de ciudadanos y uniformados, lamentamos lo que les ha pasado y nos solidarizamos con todas sus familias. Esta decisión nos alienta a seguir trabajando por tener una fuerza pública y unos soldados y policías admirables. Con esto, el ministro de Defensa podrá seguir ejerciendo sus funciones. Según un estudio de la Agencia de Meteorología de la ONU, el calentamiento del planeta podrá superar temporalmente el aumento de temperatura de más 1.5 grados centígrados durante los próximos 5 años. En concreto, hay 40% de posibilidades de que la temperatura media supere este tope al menos durante un año de aquí al 2025. Las consecuencias que este calentamiento puede generar son deshielo de los glaciares, aumento del nivel de mar, multiplicación de las olas de calor y otros fenómenos meteorológicos extremos, así como repercusiones más importantes en seguridad alimentaria, salud, medio ambiente y desarrollo sostenible.